El tiempo entre costuras. Capítulo 1. Una máquina de escribir reventó mi destino. Fue un Hispano Olivetti, y de ella me separó durante semanas el cristal de un escaparate. Visto desde hoy, desde el parapeto de los años transcurridos, cuesta creer que un simple objeto mecánico pudiera tener el potencial suficiente como para quebrar el rumbo de una vida y dinamitar en 4 días todos los planes trazados para sostenerla. Así fue, y nada pudo hacer para impedirlo. No eran en realidad grandes proyectos los que yo atesoraba por entonces. Se trataba tan solo de aspiraciones cercanas, casi domésticas, coherentes con las coordenadas del sitio y el tiempo que me correspondía vivir. Planes de futuro asequibles a poco que estiraras las puntas de los dedos. En aquellos días, mi mundo giraba lentamente alrededor de unas cuantas presencias que yo creía firmes e imperecederas. Mi madre había configurado siempre la más sólida de todas ellas. Era modista. Trabajaba como oficiala en un taller de noble clientela. Tenía experiencia y buen criterio, pero nunca fue más que una simple costurera asalariada. Una trabajadora como tantas otras que, durante 10 horas diarias, se dejaba las uñas y las pupilas cortando y cosiendo, probando y rectificando prendas destinadas a cuerpos que no eran el suyo y a miradas que raramente tendrían por destino a su persona. De mi padre sabía poco entonces, nada apenas. Nunca lo tuve cerca. Tampoco me afectó su ausencia. Jamás sentí excesiva curiosidad por saber de él hasta que mi madre, a mis 8 o 9 años, se aventuró a proporcionarme algunas migas de información. Que él tenía otra familia, que era imposible que viviera con nosotras. Engullí aquellos datos con la misma prisa y escasa apetencia con las que rematé las últimas cucharadas del potaje de cuaresma que tenía frente a mí. Me interesaba bastante menos que bajar con premura a jugar a la plaza. Había nacido en el verano de 1911, el mismo año en que Pastor Imperio se casó con el Gallo. Vio la luz en México Jorge Negrete, y en Europa decaía la estrella de un tiempo al que llamaron la Belle Époque. A lo lejos comenzaban a oírse los tambores de lo que sería la Primera Gran Guerra, y en los cafés de Madrid se leía por entonces El Debate y El Heraldo, mientras la Chelito, desde los escenarios, enfebrecía a los hombres moviendo con descaro las caderas a ritmo de cuplé. El rey Alfonso XIII, entre amante y amante, logró arreglárselas para engendrar en aquellos meses a su 5ª hija legítima. Al mando de su gobierno estaba entretanto el liberal Canalejas, incapaz de presagiar que, tan solo un año más tarde, un excéntrico anarquista iba a acabar con su vida desterrajándole 2 tiros en la cabeza mientras observaba las novedades de la librería San Martín. Crecí en un entorno moderadamente feliz, con más apreturas que excesos, pero sin grandes carencias ni frustraciones. Me crié en una calle estrecha de un barrio castizo de Madrid, junto a la Plaza de la Paja, a 2 pasos del Palacio Real, a tiro de piedra del bullicio imparable del corazón de la ciudad, en un ambiente de ropa tendida, olor a lejía, voces de vecinas y gatos al sol. Asistí a una rudimentaria escuela en una entreplanta cercana. En sus bancos, previstos para 2 cuerpos, nos acomodábamos de 4 en 4 los chavales, sin concierto y empujones para recitar a voz en grito la canción del pirata y las tablas de multiplicar. Aprendí allí a leer y escribir, a manejar las 4 reglas y el nombre de los ríos que surcaban el mapa amarillento colgado de la pared. A los 12 años, acabé mi formación y me incorporé en calidad de aprendiza al taller en el que trabajaba mi madre, mi suerte natural. Del negocio de doña Manuela Godina, su dueña, llevaban décadas saliendo prendas primorosas, excelentemente cortadas y cosidas, reputadas en todo Madrid. Trajes de día,
vestidos de cóctel, abrigos y capas que después serían lucidos por señoras distinguidas en sus paseos por la Castellana, en el hipódromo y el polo de Puerta de Hierro, al tomar té en Sacusca y cuando acudían a las iglesias de relumbrón. Transcurrió algún tiempo hasta que comencé a adentrarme en los secretos de la costura. Antes, fui la chica para todo el taller, la que removía el picón de los braseros y barría del suelo los recortes, la que calentaba las planchas en la lumbre y la que corría sin resuello a comprar hilos y botones en la plaza de Pontejos. La encargada de hacer llegar a las selectas residencias los modelos recién terminados envueltos en grandes sacos de lienzo moreno. Mi tarea favorita, el mejor entretenimiento en aquella tarea incipiente. Conocí así a los porteros y chóferes de las mejores fincas, a las doncellas, amas y mayordomos de las familias más adineradas. Contemplé, sin apenas ser vista, a las señoras más refinadas, a sus hijas y maridos. Y como un testigo mudo, me adentré en sus casas burguesas, en palacetes aristocráticos y en los pisos suntuosos de los edificios con solera. En algunas ocasiones no llegaba a traspasar las zonas de servicio y alguien del cuerpo de casa se ocupaba de recibir el traje que yo portaba. En otras, sin embargo, me animaban a adentrarme hasta los vestidores y para ello recorría los pasillos y atisbaba los salones y me comía con los ojos las alfombras, las lámparas de araña, las cortinas de terciopelo y los pianos de cola, que a veces alguien tocaba y a veces no, pensando lo extraña que sería la vida en un universo como aquel. Mis días transcurrían sin tensión en esos dos mundos, casi ajena a la incongruencia que entre ambos existía. Con la misma naturalidad, transitaba por aquellas anchas vías jalonadas de pasos de carruajes y grandes portalones que recorría el entramado enloquecido de las calles tortuosas de mi barrio, repletas siempre de charcos, desperdicios, griteríos de vendedores y ladridos punzantes de perros con hambre. Aquellas calles por las que los cuerpos siempre andaban con prisa y en las que, a la voz de «agua va», más valía ponerse a cobijo para evitar llenarse de salpicaduras de orín. Artesanos, pequeños comerciantes, empleados y jornaleros recién llegados a la capital llenaban las casas de alquiler y dotaban a mi barrio de su alma de pueblo. Muchos de ellos apenas traspasaban sus confines, a no ser por causa de fuerza mayor. Mi madre y yo, en cambio, lo hacíamos temprano cada mañana, juntas y apresuradas, para trasladarnos a la calle Zurbano y acoplarnos sin demora a nuestro quehacer diario en el taller de Doña Manuela. Al cumplirse un par de años de mi entrada en el negocio, decidieron entre ambas que había llegado el momento de que aprendiera a coser. A los 14, comencé con lo más simple. Presillas, sobrehilados, hilvanes flojos. Después vinieron los ojales, los pespuntes y dobladillos. Trabajábamos sentadas en pequeñas sillas de enea, encorvadas sobre tablones de madera, sostenidos encima de las rodillas. En ellos apoyábamos nuestro quehacer. Doña Manuela trataba con las clientas, cortaba, probaba y corregía. Mi madre cosía lo más delicado y distribuía las demás tareas, supervisaba su ejecución e imponía el ritmo y la disciplina a un pequeño batallón formado por media docena de modistas maduras, 4 o 5 mujeres jóvenes y unas cuantas aprendizas parlanchinas, siempre con más ganas de risa y chisme que de puro faenar. Algunas cuajaron como buenas costureras, otras no fueron capaces y quedaron para siempre encargadas de las funciones menos agradecidas. Cuando una se iba, otra nueva la sustituía en aquella estancia embarullada, incongruente con la serena opulencia de la fachada y la sobriedad del salón luminoso, al que solo tenían acceso las clientas. Ellas, doña Manuela y mi madre,
eran las únicas que podían disfrutar de sus paredes enteladas color azafrán. Las únicas que podían acercarse a los muebles de caoba y pisar el suelo de roble, que las más jóvenes nos encargábamos de abrillantar con trapos de algodón. Solo ellas recibían de tanto en tanto los rayos del sol que entraban a través de los cuatro altos balcones volcados a la calle. El resto de la tropa permanecíamos siempre en la retaguardia. En aquel gineceo helador en invierno e infernal en verano que era nuestro taller, ese espacio trasero y gris que se abría con apenas dos ventanucos a un oscuro patio interior y en el que las horas transcurrían como soplos de aire entre tatarreo de coplas y el ruido de tijeras. Aprendí rápido. Tenía dedos ágiles que pronto se adaptaron al contorno de las agujas y al tacto de los tejidos, a las medidas, las piezas y los volúmenes. Talle delantero, contorno de pecho, largo de pierna, sisa, poca manga, pies. A los 16 aprendí a distinguir las telas. A los 17 a apreciar sus cualidades y a calibrar su potencial. Crespón de China, muselina de seda, gorget, chantil. Los otoños, haciendo abrigos de buenos paños y trajes de entretiempo. Las primaveras, cosiendo vestidos volátiles destinados a las vacaciones cantábricas, largas y ajenas, de la concha y el sardinero. Cumplí los 18, los 19. Me inicié poco a poco en el manejo del corte y en la confección de las partes más delicadas. Aprendí a montar cuellos y solapas, a prever caídas y anticipar acabados. Me gustaba mi trabajo, disfrutaba con él. Doña Manuela y mi madre me pedían a veces opinión. Empezaban a confiar en mí. La niña tiene mano y ojo, decía Doña Manuela. Es buena, y mejor que va a ser si no se nos desvía. Mejor que tú, como te descuides. Y mi madre seguía lo suyo, como si no la oyera. Yo tampoco levantaba la cabeza de mi tabla. Fingía no haber escuchado nada, pero con disimulo la miraba de reojo y veía que en su boca cuajada de alfileres se apuntaba una levísima sonrisa. Pasaban los años, pasaba la vida. Cambiaba también la moda y a su dictado se acomodaba el quehacer del taller. Después de la guerra europea habían llegado las líneas rectas. Se arrumbaron los corsés y las piernas comenzaron a enseñarse sin pizca de rubor. Sin embargo, cuando los felices 20 alcanzaron su fin, las cinturas de los vestidos regresaron a su sitio natural, las faldas se alargaron y el recato volvió a imponerse en mangas, escotes y voluntad. Saltamos entonces a una nueva década y llegaron más cambios. Todos juntos, imprevistos, casi al montón. Cumplí los 20, vino la República y conocí a Ignacio. Un domingo de septiembre, en la bombilla, en un baile bullanguero abarrotado de muchachas de talleres, malos estudiantes y soldados de permiso. Me sacó a bailar, me hizo reír. Dos semanas después, empezamos a trazar planes para casarnos. ¿Quién era Ignacio? ¿Qué supuso para mí? El hombre de mi vida, pensé entonces. El muchacho tranquilo que intuí destinado a ser el buen padre de mis hijos. Había ya alcanzado la edad en la que, para muchas muchachas como yo, sin apenas oficio ni beneficio, no quedaban demasiadas opciones más allá del matrimonio. El ejemplo de mi madre, criándome sola y trabajando para ello de sol a sol, jamás se me había antojado como un destino apetecible. Y en Ignacio encontré un candidato idóneo para no seguir sus pasos. Alguien con quien recorrer el resto de mi vida adulta, sin tener que despertar cada mañana con la boca llena de sabor a soledad. No me llevó a él una pasión turbadora, pero sí un afecto intenso y la certeza de que mis días, a su lado, transcurrirían sin pesares ni estridencias,
con la dulce suavidad de una almohada. Ignacio Montes, creí, iba a ser el dueño del brazo al que me agarraría en uno y mil paseos, la presencia cercana que me proporcionaría seguridad y cobijo para siempre. 2 años mayor que yo, flaco, afable, tan fácil como tierno. Tenía buena estatura y pocas carnes, maneras educadas y un corazón en el que la capacidad para quererme parecía multiplicarse con las horas. Hijo de viuda castellana, con los duros bien contados debajo del colchón. Residente con intermitencias en pensiones de poca monta. Aspirante ilusionado a profesional de la burocracia y eterno candidato a todo ministerio capaz de prometerle un sueldo de por vida. Guerra, gobernación, hacienda. El sueño de 3.000 pesetas al año, 241 al mes. Un salario fijo para siempre jamás, a cambio de dedicar el resto de sus días al mundo manso de los negociados y antedespachos, de los secantes, el papel de barba, los timbres y los tinteros. Sobre ello, planificamos nuestro futuro, a lomos de la calma chicha de un funcionariado que, convocatoria a convocatoria, se negaba con cabezonería a incorporar a mi Ignacio en su nómina. Y él insistía sin desaliento. Y en febrero probaba con justicia, y en junio con agricultura, y vuelta a empezar. Y entretanto, incapaz de permitirse distracciones costosas, pero dispuesto hasta la muerte a hacerme feliz, Ignacio me agasajaba con las humildes posibilidades que su paupérrimo bolsillo le permitía. Una caja de cartón llena de gusanos de sedas y hojas de morera, cucuruchos de castaña asadas y promesas de amor eterno sobre la hierba bajo el viaducto. Juntos escuchábamos a la banda de música del kiosco del Parque del Oeste y remábamos en las barcas del Retiro en las mañanas de domingo que hacía sol. No había verbena con columpios y organillo a la que no acudiéramos, ni chotis que no bailáramos con precisión de reloj. ¿Cuántas tardes pasamos en las vistillas? ¿Cuántas películas vimos en cines de barrio de 1 a 50? Una horchata valenciana era para nosotros un lujo y un taxi un espejismo. La ternura de Ignacio, por no ser gravosa, carecía sin embargo de fin. Yo era su cielo y las estrellas, la más guapa, la mejor. Mi pelo, mi cara, mis ojos, mis manos, mi boca, mi voz. Toda yo configuraba para él lo insuperable, la fuente de su alegría. Y yo le escuchaba, le decía tonto y me dejaba querer. La vida en el taller, por aquellos tiempos, marcaba, no obstante, un ritmo distinto. Se hacía difícil, incierta. La Segunda República había infundido un soplo de agitación sobre la confortable prosperidad del entorno de nuestras clientas. Madrid andaba convulso y frenético. La tensión política impregnaba todas las esquinas. Las buenas familias prolongaban hasta el infinito sus veraneos en el norte, deseosas de permanecer al margen de la capital inquieta y rebelde, en cuyas plazas se anunciaban a voces el mundo obrero, mientras los proletarios descamisados del extrarradio se adentraban sin retraimiento hasta la misma Puerta del Sol. Los grandes coches privados empezaban a escasear por las calles. Las fiestas opulentas menudeaban. Las viejas damas enlutadas rezaban novenas para que Azaña cayera pronto. Y el ruido de las balas se hacía cotidiano a la hora en que encendían las farolas de gas. Los anarquistas quemaban iglesias, los falangistas desenfundaban pistolas con porte bravucón. Con frecuencia creciente, los aristócratas y altos burgueses cubrían con sábanas los muebles, despedían al servicio, apestillaban las contraventanas y partían con urgencia hacia el extranjero, sacando a mansalva joyas, miedos y billetes por las fronteras,
añorando al rey exiliado y a una España obediente que aún tardaría en llegar. Y en el taller de doña Manuela, cada vez entraban menos señoras, salían menos pedidos y había menos que hacer. En un penoso cuentagotas, se fueron despidiendo primero a las aprendizas y después el resto de las costureras, hasta que al final solo quedamos la dueña, mi madre y yo. Y cuando terminamos el último vestido de la marquesa de Entrelagos y pasamos los 6 días siguientes oyendo la radio, mano sobre mano, sin que a la puerta llamara un alma, doña Manuela nos anunció entre suspiros que no tenía más remedio que cerrar el negocio. En medio de la convulsión de aquellos tiempos, en los que las broncas políticas hacían temblar las plateas de los teatros y los gobiernos duraban 3 Padres Nuestros, apenas tuvimos, sin embargo, oportunidad de llorar lo que perdimos. A las 3 semanas del advenimiento de nuestra obligada inactividad, Ignacio apareció con un ramo de violetas y la noticia de que por fin había aprobado su oposición. El proyecto de nuestra pequeña boda taponó la incertidumbre y sobre la mesa camilla planificamos el evento. Aunque, entre los aires nuevos traídos por la República ondeaba la moda de los matrimonios civiles, mi madre, en cuya alma convivía sin la menor incomodidad su condición de madre soltera, un férreo espíritu católico y una nostálgica lealtad a la monarquía depuesta, nos alentó a celebrar una boda religiosa en la vecina iglesia de San Andrés. Ignacio y yo aceptamos. ¿Cómo podríamos no hacerlo sin trastornar aquella jerarquía de voluntades en la que él cumplía todos mis deseos y yo acataba los de mi madre sin discusión? No tenía, además, razón de peso alguna para negarme. La ilusión que yo sentía por la celebración de aquel matrimonio era modesta, y lo mismo me daba un altar con cura y sotana que un salón presidido por una bandera de 3 colores. Nos dispusimos así a fijar la fecha con el mismo párroco que 24 años atrás, un 8 de junio, y al dictado del santoral, me había impuesto el nombre de Sira. Sabiniana, Victoriana, Gaudencia, Heráclita y Fortunata fueron otras opciones en consonancia con los santos del día. Sira, padre, póngale usted Sira mismamente, que por lo menos es corto. Tal fue la decisión de mi madre en su solitaria maternidad, y Sira fui. Celebraríamos el casamiento con la familia y unos cuantos amigos. Con mi abuelo sin piernas ni luces, mutilado de cuerpo y ánimo en la guerra de Filipinas, permanente presencia muda en su mecedora junto al balcón de nuestro comedor. Con la madre y hermanas de Ignacio, que vendrían desde el pueblo. Con nuestros vecinos, Engracia, Norberto y sus 3 hijos, socialistas y entrañables, tan cercanos a nuestros afectos desde la puerta de enfrente, como si la misma sangre nos corriera por descansillo. Con doña Manuela, que volvería a coger los hilos para regalarme su última obra en forma de traje de novia. Agasaríamos a nuestros invitados con pasteles de merengue, vino de Málaga y vermut. Tal vez pudiéramos contratar a un músico del barrio para que subiera a tocar un paso doble, y algún retratista callejero nos sacaría una placa que adornaría nuestro hogar, ese que aún no teníamos y de momento sería el de mi madre. Fue entonces, en medio de aquel revoltijo de planes y apaños, cuando a Ignacio se le ocurrió la idea de que preparara unas oposiciones para hacerme funcionaria como él. Su flamante puesto en un negociado administrativo le había abierto los ojos a un mundo nuevo, el de la administración de la República, un ambiente en el que para las mujeres se perfilaban algunos destinos profesionales más allá del fogón, el lavadero y las labores, en el que el género femenino podía abrirse camino codo con codo con los hombres en igualdad de condiciones y con la ilusión puesta en los mismos objetivos. Las primeras mujeres se sentaban ya como diputadas en el Congreso, se declaró la igualdad de sexo para la vida pública, se nos reconoció la capacidad jurídica,
el derecho al trabajo y el sufragio universal. Aún así, yo habría preferido mil veces volver a la costura, pero a Ignacio no le llevó más de 3 tardes en convencerme. El viejo mundo de las telas y los pespuntes se había derrumbado, y un nuevo universo abría sus puertas ante nosotros. Habría que adaptarse a él. El mismo Ignacio podría encargarse de mi preparación. Tenía todos los temarios y le sobraba experiencia en el arte de presentarse y suspender montones de veces sin sucumbir jamás a la desesperanza. Yo, por mi parte, aportaría al tal proyecto la clara conciencia de que había que arrimar el hombro para sacar adelante al pequeño pelotón que a partir de nuestra boda formaríamos nosotros dos con mi madre, mi abuelo y la prole que viniera. Accedí, pues. Una vez dispuestos, solo nos faltaba un elemento. Una máquina de escribir en la que yo pudiera aprender a teclear y preparar la inexcusable prueba de mecanografía. Ignacio había pasado años practicando con máquinas ajenas, transitando un viacrucis de tristes academias con olor a grasa, tinta y sudor reconcentrado. No quiso que yo me viera obligada a repetir aquellos trances, y de ahí su empeño en hacernos con nuestro propio equipamiento. A su búsqueda nos lanzamos en las semanas siguientes, como si de la gran inversión de nuestra vida se tratara. Estudiamos todas las opciones e hicimos cálculos sin fin. Yo no entendía de prestaciones, pero me parecía que algo de formato pequeño y ligero sería lo más conveniente para nosotros. A Ignacio, el tamaño le era indiferente, pero en cambio, se fijaba con minuciosidad extrema en precios, plazos y mecanismos. Localizamos todos los sitios de venta en Madrid. Pasamos horas enteras frente a sus escaparates y aprendimos a pronunciar nombres forasteros que evocaban geografías lejanas y artistas de cine. Remington, Royal, Underwood. Igual podríamos habernos decidido por una marca que por otra. Lo mismo podríamos haber terminado comprando en una casa americana que en otra alemana, pero la elegida fue, finalmente, la italiana Hispano Olivetti, de la calle Pi y Margall. ¿Cómo podríamos ser conscientes de que con aquel acto tan simple, con el mero hecho de avanzar 2 o 3 pasos y traspasar un umbral, estábamos firmando la sentencia de muerte de nuestro futuro en común y torciendo las líneas del porvenir de forma irremediable?